¿Cómo sobrevivir siendo periodista? ¿Cómo dejar de acostumbrarnos a estas muertes? Nosotros buscamos la forma de hacerla visible a través de un símbolo. Palabras a prueba de balas. Un chaleco antibalas hecho de notas de prensa, de denuncias, de información, de noticias que informan sobre los periodistas asesinados. Involucramos a varios especialistas en la creación de la pieza, hasta verlo resistir, para honrar a aquellos que han sido asesinados por darnos información. Una protesta hecha de palabras que en el corazón lleva los nombres de los periodistas muertos. La materialización de un mensaje, una forma de sumar a la ciudadanía. Un chaleco antibalas porque la palabra debería ser a prueba de balas. Exige a los candidatos que presenten una propuesta integral para garantizar la libertad de expresión y combatir la impunidad de los asesinatos a periodistas.